Vale, buenas tardes a todos, bienvenidos. Sé que hace mucho calor y que es una hora muy, muy difícil para acudir aquí al Colegio de Médicos a cualquier tipo de conferencias, aunque sea interesante, como la que tenemos hoy aquí en el día de hoy. Es el segundo día dentro de la Semana Cultural que hemos hecho previa a la patrona y en principio creemos desde la Junta Directiva que era muy importante que se conociera aspectos de la organización médica colegial que no se conoce y concretamente que se conociera la Fundación de Colegios de Médicos para la Cooperación Internacional. Y precisamente, coincidiendo además que ayer fue el día de refugiado, pues es un momento oportuno para dar la conferencia. Y hemos invitado a la directora técnica de la Fundación de Colegios de Cooperación Internacional, que sabe perfectamente cómo funciona y ella creo que puede aportar esa información que muchos médicos desconocen y que es una labor fundamental. También hemos querido que se completara la sesión de hoy con la participación de médicos segovianos, que van a estar aquí compañeros contando su experiencia y que van a ser breves, van a estar de forma sucinta en 5 o 6 minutos como máximo, van a contar lo que es, lo que han hecho, y después sí que será interesante que haya un coloquio y que se le pregunte a ellos aspectos que nos pueden interesar a todos para conocer mejor ese gran desconocido y que muchos de nosotros pues no sabemos que existe esa labor tan importante y que en estos momentos es una actualidad y como está pasando en los campos de refugiados. Sin más, porque Yolanda requiere el marcharse, pues te dejo la palabra, Yolanda, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mi exposición va a ser breve porque la idea es que es más interesante la experiencia de otros profesionales médicos en este ámbito, pero sí que es importante que los médicos, los profesionales médicos, sepáis que existe una fundación que hace 5 años, en el 2010, la Organización Médica Colegial y los 52 colegios de médicos decidieron que era necesario que hubiera una fundación para asesorar y dar apoyo a la cantidad cada vez mayor de profesionales médicos que anualmente, o bien como voluntarios o bien como cooperantes, se incorporan a proyectos de cooperación internacional. Bueno, en 2010 nace la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional. Está formada por los 52 colegios de España y es una fundación sin ánimo de lucro que tiene en líneas generales 4 líneas de actuación. En primer lugar, nace para dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la cooperación sanitaria, está dirigida tanto a profesionales médicos como a organizaciones no gubernamentales, instituciones, organismos internacionales, etcétera, que trabajan con profesionales médicos en sus proyectos. Básicamente trabaja en 4 líneas. Por un lado, ha establecido una plataforma de trabajo, intercambio de información y consulta, tanto para profesionales médicos como para organizaciones de desarrollo, ONGs e instituciones que trabajan en proyectos de salud. Esto se refleja básicamente en la página web de la Fundación, aparte de que tiene un lugar físico, y a través de la página web la Fundación pone toda la información referente a proyectos, organizaciones que trabajan en programas de salud, noticias de actualidad, publicaciones, informes internacionales, etc. En segundo lugar, es una plataforma que surge como para dar apoyo y asesoramiento al profesional médico que en un momento de su vida laboral, personal, profesional, decide intervenir en proyectos de emergencia humanitaria o de cooperación para el desarrollo. Cuando surge la fundación, la fundación surge porque se ve que hay una necesidad de dar respuesta a estos profesionales para asesorarles, pero no sabíamos muy bien cuáles eran las necesidades y cuáles eran los perfiles de los profesionales médicos que estaban en este sector. Así surge el Registro Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios. A través de este registro nosotros tenemos constancia a día de hoy de los médicos que están en proyectos ahora mismo en activo en Latinoamérica, Asia, África y en otros países en desarrollo.
Y a través de ese registro, la Fundación detecta necesidades. Y a partir de ahí nosotros trabajamos en prestaciones. Prestaciones que van directamente a dar respuesta a necesidades que los propios profesionales médicos nos comunican. En cuarto lugar, y como una línea muy específica que le hemos dado especial relevancia, trabajamos desarrollando programas de formación. Nosotros o bien hacemos programas de formación en este sector propios, o bien nos aliamos con organizaciones que tienen unos programas que consideramos de gran calidad para darles apoyo y darles difusión a la comunidad médica. Y por último, desarrollamos programas de cooperación en países en desarrollo directamente o a través de organizaciones. Bueno, la Fundación, lo comentaba, va dirigida tanto a la comunidad médica como a organizaciones que trabajan con profesionales médicos para sus proyectos. Es decir, que si las organizaciones nos piden perfiles para sus proyectos, nosotros les ayudamos a través del registro y a través de nuestra bolsa de médicos. Este es el registro que he comentado antes y que nos está dando un montón de información sobre necesidades con las que trabajar. Y además tenemos una bolsa de médicos para aquellos profesionales que tienen interés en participar en este tipo de proyectos o de trabajar con organizaciones e instituciones internacionales, pero no saben a dónde dirigirse, si su perfil encaja con estos programas, si necesitan una formación, etc. La página web de la Fundación tiene absolutamente toda la información que a un profesional médico le puede interesar. Normativas de las comunidades autónomas, normativas a nivel estatal. ¿Cuál es la diferencia legalmente de la figura del voluntario y del cooperante? Porque el cooperante, que es personal laboral, se rige por el estatuto del cooperante y el voluntario se rige por la ley de voluntariado. Sus derechos y deberes son diferentes, legislativamente hablando, y nosotros damos toda esa información. Y bueno, todo el tema de prestaciones, seguros médicos, asistencia psicológica en el caso de que el profesional médico, cuando se reincorpore a su labor en España, lo requiera, etcétera, etcétera. No me detengo mucho porque lo podéis consultar a través de la página web, y si tenéis algún tipo de duda podéis contactar directamente con la Fundación. Bueno, los colegios de médicos no empezaron a apoyar este tipo de programas de cooperación internacional cuando empezó la Fundación, es decir, los colegios de médicos llevan una trayectoria de muchos años apoyando programas de cooperación internacional. Nosotros desde la Fundación lo que hemos hecho es recopilar qué es lo que hacen los 52 colegios médicos de España. Desde 2011, que empezamos con el anuario de actividades de cooperación internacional, y además ahora hemos incorporado también programas sociales, se han apoyado más de 400 proyectos a través de más de 150 organizaciones de desarrollo e instituciones especializadas. En España se hacen muchos programas de sensibilización y de formación y bueno, se han destinado 283.000 euros el año pasado, pero en total más de 1 millón de euros en programas de cooperación internacional. Falta el de 2015, que está a punto de ser publicado, que también recopila lo que se apoyó en 2015. Es verdad que los colegios de médicos van incrementando sus intervenciones en este sector. Y de una forma totalmente, es decir, que no estaba buscada, cuando nos dimos cuenta de qué es lo que hacen los colegios de médicos, qué tipo de proyectos apoyan, hemos visto que siempre apoyan estas líneas, es decir, fortalecimiento de sistemas públicos de salud en países en desarrollo, programas de construcción y rehabilitación de centros sanitarios, dotación de material e instrumental médico, capacitación y formación de profesionales médicos, intervención y asistencia médica en emergencias, educación en salud, etcétera, etcétera. Es decir, que todos los proyectos, todo el dinero que se destina a estas intervenciones por parte de los colegios de médicos van siempre a temas de salud y sobre todo a temas de capacitación y fortalecimiento de profesionales médicos en sus países. En 2010 había 5 oficinas y secciones de cooperación y en 2015 hay 21. Esto es importante en cuanto a que ahora mismo, a través de estas oficinas de cooperación, el médico colegiado que tenga interés tiene un lugar o una sección o una persona de contacto en su colegio para que le dé absolutamente toda la información que necesita, desde que tiene que sacar el certificado de idoneidad profesional para intervenir en terreno, sus seguros, las prestaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo importante de que haya esas oficinas, es decir, que a través de ahí se centraliza la información para el profesional médico.
Y bueno, desde la Fundación hacemos innumerables actividades, pero a nivel estatal nos estamos centrando mucho en apoyo y asesoramiento al profesional médico, intentando hacer incidencia política en el sentido de modificar legislación que afecta directamente a que el profesional médico se pueda incorporar a proyectos o no. En 2014 firmamos un convenio con Médicos Sin Fronteras y hemos conseguido introducir el año pasado una enmienda en la ley del voluntariado que venía del 1996 y se cambió justo en 2015. Y hemos conseguido que haya una disposición adicional en la que se mejoren las condiciones por las cuales un profesional médico que quiera intervenir en emergencia humanitaria se puede incorporar. Es decir, que lo que antes sucedía con la normativa del personal laboral y estatutario en los servicios de salud, que es que de una forma inconsciente, es decir, no de una forma no aposta, pero sí que sucedía con la normativa que el profesional se desplazaba con una organización y luego perdía su posición en la bolsa de trabajo, no se le concedían permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hemos conseguido que esto no sea así a partir de ahora a través de la ley del voluntariado, pero es un primer paso porque esto, claro, se tiene que modificar en el Estatuto del Cooperante y a nivel comunidades autónomas estamos trabajando ahora mismo para hacerlo también posible. Y luego estamos trabajando con distintas organizaciones internacionales en temas que son de interés para la comunidad médica internacional. Por ejemplo, estamos en la campaña Atención Sanitaria en Peligro con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Hay una resolución del Consejo de Seguridad de mayo de este mismo año por el cual se está intentando que el derecho internacional humanitario se respete y que los profesionales sanitarios que trabajan en contextos de conflicto armado de violencia estén mejor formados y bueno, se ha denunciado que son atacados y últimamente además este año es bastante noticia que empieza a ser un objetivo de guerra atacar a centros sanitarios, profesionales y demás. Estamos trabajando mucho en programas de formación y de prácticas, con seminarios, congresos. El año pasado, en 2015, se hizo el primer congreso de cooperación internacional de la Organización Médica Colegial en el Colegio de Médicos de Granada y en 2017 será en el Colegio de Médicos de Cantabria. Y la idea es generar un espacio de encuentro entre profesionales médicos, instituciones que trabajan en salud, etc. Y se están haciendo convenios con facultades a nivel nacional y con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, ya está hecho, con el fin de incorporar ya en la propia carrera de medicina este tipo de formación. Incluso el año pasado ya en la Universidad Autónoma de Madrid, la Facultad de Medicina, a través nuestro ha llevado a profesionales, bueno, perdón, a futuros profesionales médicos, pero ahora estudiantes de medicina, a hacer sus prácticas curriculares en centros sanitarios en la India. En la India casualmente, pero bueno, no está solo acotado a la India, estamos trabajando con distintas organizaciones. Y bueno, nuestra línea es fortalecer la profesión en los países en los que se trabaja, es decir, la idea es fortalecer la profesión. Apoyamos en 2013 a la constitución del Colegio de Médicos Saharaui y trabajamos con ellos en temas de formación, con los colegios de médicos. Y bueno, un poco la línea de la fundación es precisamente pues cumplir el código deontológico médico fuera también, que nuestros profesionales vayan con una formación adecuada, que den una asistencia de calidad, defender el derecho a la salud y sobre todo ser útiles para los profesionales médicos y para las organizaciones no gubernamentales, instituciones y demás que trabajan con profesionales médicos en este tipo de proyectos. Hacemos muchísimas más cosas, pero bueno, para ser breves y sobre todo para escuchar lo que realmente es de interés, que es la experiencia de muchos de vosotros en terreno y demás, lo dejamos así, pero bueno, cualquier duda, consulta, ese es el contacto. Nosotros estamos a vuestra entera disposición para todo lo que sea consulta sobre normativas, sobre prestaciones, etcétera, etcétera. Muchas gracias. A vosotros. Ha sido muchísimas muy gracias. Bien. Y te ha gustado. Pues si queréis, ahora empezamos la participación. Isabel, empiezas tú, nos cuentas un poco. Puedes. La tecnología. O allí mismo. Y desde allí puedo. Lo he escrito para no pasar de los 7 minutos.
Ya regateo, eran 5. A mí me dijeron de 5. Una ronda, eso que es un chinchón, ya lo conoces. Seco. Bueno, os voy contando, lo que voy a contar son reflexiones e interrogantes que me han surgido a lo largo del tiempo que yo he dedicado y en los lugares donde yo he participado en cooperación. Entonces, yo he estado en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en África, en Benín, y he colaborado con dos proyectos en la República Democrática del Congo y con Ghana. Bueno, este es el primero. En América, vale, ponme. Hay uno anterior. ¿Este? Sí. En América estuve en los tres primeros países que os he citado haciendo educación concientizadora, de la que yo era una experta y fue motivo de mi tesis doctoral y la promoción de la salud, el aprendizaje significativo. Y en Brasil tuve la suerte de participar con esto, ¿cómo se mueve? Bueno, con Doné. Vale, sí. Pasa adelante y atrás. Adelante y atrás. Y este es el puntero, si quieres hacer. ¿Cuál es el puntero? Estuve con Donel de Cámara, que está el hombre en proceso de beatificación. El trabajo que se hacía era dar identidad a los niños. Había múltiples niños que estaban sin registrar y que, claro, pues no eran personas. Vivían, pero no existían. No estaban en ningún registro. Entonces, nuestro trabajo era localizar y preparar los papeles, hacer presentes en la vida civil a estas personas. Para cumplir los derechos, todos los niños tienen derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Entonces, aprendí de Don Elder que la palabra más adecuada en los proyectos solidarios no es ayudar, porque ayudar a veces supone poder. Me recordó a Tomás López Peña, compañero nuestro, que me decía servir sin expandir poder. Entonces él decía que no es ayudar sino colaborar. Y de hecho eso significa la palabra cooperación. Entonces también me ocurrió que cuando yo vi tantísimos niños que no están registrados, yo estaba madurando mi tesis y digo, los indicadores sanitarios, ¿qué sesgo tienen? ¿Cómo hablan de mortalidad infantil con esa alegría y mortalidad materna si está todo referido a recién nacidos vivos y resulta que no existen? Claro, las tasas de mortalidad pues están totalmente sesgadas. Empatía. A mí me gusta más esta fotografía, seguro que sí. Muchas veces he escuchado desde la cooperación que vamos con la gente a ser como ellos. Esto es un problema porque no lo somos. Somos distintos y vivimos situaciones de vida diferentes. En lo que somos iguales es que somos personas y que tenemos los mismos derechos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué he traído esto? Pues creo que la cooperación es una ocasión singularísima para vivir la diversidad que somos. Enriquecer y enriquecerte con pluralidad de vida y costumbres, dar y recibir. Si bien es cierto que la colaboración es un gesto, la cooperación es un gesto solidario, porque nosotros vamos donde la política fracasa, los médicos, a restituir el derecho a la salud y colaborar con ello, no es menos cierto que cómo se trabaja no es algo accidental, sino que pasa a ser experiencia misma. Y entonces el procedimiento pues creo que llega a hacerse contenido. Entonces aflorar la diversidad es un compromiso de la cooperación.
En África, en Benín, estuvimos en Banicuara, en un proyecto que se llamó Cambiar Consumo por Solidaridad. 7 médicas jóvenes recién examinados en MIR, todo el tiempo hasta que salió y tuvieron que venir a elegir plaza. Aquí cobró más sentido la preocupación de los registros e indicadores sanitarios, porque ya se habían proclamado los objetivos del desarrollo del milenio para el 2015, que uno era disminuir la mortalidad infantil y otro era disminuir la mortalidad materna. Y yo decía, ¿con qué registros trabajan? Bien, esto es, nosotros, uno de los trabajos que hicimos fue un hospital público que cuesta dinero, es un hospital del gobierno, ¿no? Entonces esto es el paritorio y esto es con... ¡ay! Y esto es con lo que se les lavaba. No he querido traer otras fotos porque... Bueno, hicimos función asistencial, asistimos partos, tratamos a niños, hicimos muchísimo trabajo en el hospital. Entonces los niños no se registraban como nacidos vivos hasta que no pasaban más de 15 días. Y los indicadores sanitarios, como bien sabéis, uno es el de la mortalidad infantil y cuando más mueren los niños son las primeras 24 horas y la primera semana. Esto pues me preocupa porque la tasa de mortalidad infantil está referida al número de recién nacidos vivos, vuelvo a decir, como la ONU, como los países hacen los proyectos y en base a qué informaciones. Bien, aparte de otra cosa de las que vimos fue lo de que yo tenía la preocupación, es la tasa de mortalidad infantil. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, y lo que ocurría con los niños y lo que ocurre con las donaciones y con las ayudas. Este es... Vaya, perdonad. Bueno, este es un niño, ahí tiene una palomilla cogida para ponerle suero en vena, pero se lo ponen aunque no se lo necesite. Había pasado otra organización antes y había dejado tropecientas cajas de palomillas y de cosas de estas, ¿no? Entonces esta palomilla costaba poco, pero se lo ponían a todos los niños. Entonces esto era una vía abierta a la muerte. Había muchos, igual que lo de las, igual que las mujeres, ¿no? Ahí le veis a otro niño con otra, que no lo necesita, y esta es la sala de cuidados paliativos. Entonces, la gente allí no muere porque le falte un suero, que sí muere por eso, pero fundamentalmente muere por la falta de higiene, ¿no? Como os decía, que una de las implicaciones que tiene es cómo se financian los proyectos de investigación, de cooperación en los países. Si estamos con datos que no son ciertos, no se destinan los recursos adecuados a sus necesidades y se puede malgastar el dinero e infrautilizar los recursos. Y entonces un acto de justicia nuestro, de los cooperantes, es hacer visible estas incongruencias en los sistemas de ayuda al desarrollo. Y entonces otra cosa que aprendí es que un acto de justicia se puede convertir en una gran injusticia. Morían realmente, había muchas muertes que era por esto. Esto es una habitación del hospital, este es el instrumental de la sala de partos, mirad cómo está esto. Este es un niño en coma por malaria que espera atención, salió del coma, fui atendido, este fue atendido por mí. Este le llevé yo, ¿no? Bien, entonces, las mujeres, cuando fallecían, que fallecían bastantes por hemorragia, intraparto, en el parto, se registraba como anemia en el libro de registros. Y cuando morían en el puerperio por infección puerperal, solamente se registraba infección. En otro sitio donde trabajamos fue en la Santé, que eran unos centros de salud. Allí hacíamos pues, un trabajo parecido. Mira, estos son lo que se cobraba a la gente donde estaban las facturas, se pesaban a los niños, cosas que ya conoceréis. E hicimos
un protocolo de reanimación cardiopulmonar del niño, porque allí daban muchos niños a luz y nacían parados y podían salir, adelante. Lo que si, tenía una parada respiratoria porque se le daba mucho valium a las mujeres. Si luego hablamos, os cuento por qué pasaban estas cosas. Otra de las cosas que vimos allí es cómo hay test que los mandan organizaciones, test de la malaria, test del SIDA, pero que no resisten, no pueden estar a temperaturas mayores de 20 grados. Y allí estábamos a 50 grados muchas veces. Y ahí estaban los test en los cajones y los test... Vale, voy corriendo. Otra cosa que hicimos fue trabajar en las escuelas con la educación sanitaria. Hicimos Titilimundi saludable, como el gran problema que había era el de la higiene es salud. La higiene salva vidas, agua y jabón, el primer tratamiento y la primera necesidad. Y esto es preparando nosotros, no teníamos luz, preparando nosotros el trabajo para los chicos y demás. Esa es mi hija, que también es colegiada de aquí. Nos incorporamos a un proyecto local que llevaba un auxiliar de enfermería, y en una fiesta ellas salieron danzando para un programa de acogida y respeto a los enfermos del SIDA. Lleva ahí una leyenda que todos son personas, etc. Conocimos a un centro de acogida financiado por Austria que estaba prácticamente abandonado. Esto es un orfanato, estuvimos trabajando con ellos, y una reflexión que me surge es que toda actividad debe llevar garantizado un seguimiento. Esto, en los ratos libres les atendíamos dentro de nuestra casa, pues les intentábamos enseñarles a leer, mirar en qué condiciones estaban, y esta es nuestra fiesta de despedida, mirar los globos con que lo hicimos. Es un acto de justicia hacer visibles estas incongruencias con consecuencias tan graves. Este es un niño de esa casa de acogida. Vino una organización alemana, pues nosotros pusimos el grito en el cielo, que revisa todo esto, y no sabéis la cantidad de dinero que entraba en esta organización. Otro proyecto con el cual he colaborado, yo estuve, conocí a un genocida en la cárcel de aquí de Segovia, dándole la baja laboral a uno de la guerra de Bosnia. Y tramé una. Él empezó a. Se relacionó mucho conmigo y me contó muchas cosas. Entre otras cosas, que se había violado a 250.000 mujeres, que es un arma de guerra, para someter al enemigo. Eso había sucedido en Bosnia. A mí aquello me dejó muy impresionada y me puse en contacto con un javeriano congoleño que salió mucho aquí en la televisión denunciando la esclavitud infantil por el coltán allí. Entonces yo me puse en contacto con ginecólogas porque él me contó los desgarros vaginales, me dio una gran información de todos los problemas que tenía, aparte del problema moral, una mujer violada, ¿no? Y tenía gente, ginecólogas y gente que nos prestaba recursos, clínicas, para poder ir allí y para resolver problema porque aquí en la República Democrática del Congo estaba todo el genocidio de Ruanda y también ocurrió eso. Ya termino, ¿no? Y entonces hicimos este proyecto, y aquí en vez de la higiene... no era el problema, aquí era la esperanza es vida, y esto lo financió un proyecto para recuperación e inserción de las niñas y mujeres violadas, lo financió la Fundación, la Caja Segovia, con Javier, que Javier también le financiaron un proyecto. Actualmente colaboro en los comités de solidaridad con el África Negra, que fundamentalmente no hacen proyectos locales. Su objetivo es hacer visible los problemas de África, hacer visible la vida de África y los derechos humanos. Y entonces ahora, pues esta es una mujer defensora de los derechos humanos en África, es una ruandesa, que en París la concedieron asilo, estuvo mucho tiempo, pero ella decidió volver a su país y allí la encarcelaron, y entonces hace unos días ha habido un acto, se están haciendo actos para que se la libere.
Y bueno, esta es la historia de cambiar consumo por solidaridad. Y pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Has ajustado regular, ¿eh? Has ajustado, pero bien, muy bien. Está muy bien. Bueno, pues Nines va a ser la segunda persona. He visto que llega más gente que también ha participado en proyectos de colaboración. O sea que si Javier, si luego te animas, nos cuentas tu participación. Y Nines, te dejamos el mando. Yo no tengo presentación, o sea que... Vale. En realidad, a mí lo que el Colegio Médico me pidió es ven y cuéntanos un poco tu experiencia profesional en el mundo de la cooperación, ¿no? Y entonces, un poquillo, lo primero, dar las gracias al Colegio de Médicos, que me permite hablar de mis tres temas favoritos, me permite hablar de dos. Uno, soy yo misma, y el segundo, la cooperación internacional. O sea, que estoy feliz. Aunque sean seis minutos, pues estoy encantada. Y mi relación con la cooperación empezó siempre con colegiados de este colegio, que quiero mencionar, que ya alguien ha mencionado a Tomás López Peña, creo que ha sido tú, Isabel. Él llegó a ser, trabajar en el Carlos III, fue colegiado aquí y ahora llegó a ser vicepresidente de Médicos Sin Frontera España. Y cuando él vino de Nicaragua yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Si es que lo que me está contando él, que es amigo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Y surgió la oportunidad de ir a trabajar con lo que entonces era la Agencia Española de Cooperación Internacional, que ahora es Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que venía del antiguo ICI. Estoy hablando de la prehistoria, porque yo soy ya muy mayor, y estoy hablando de los años 90, 89-90. Recuerdo que cuando iba a salir otro colegiado fallecido de este colegio de médicos, el doctor Juan Carballedo, me lo encontré por la calle Real y yo le dije, Juan, estoy asustadísima, me voy a Ecuador, salgo ya y tengo miedo que me muero. Y lo que Juan me dijo entonces me ha acompañado siempre que he salido de misión, que me dijo, Nines, es mucho más fácil de lo que te imaginas y mucho más emocionante. Y mucho más emocionante profesionalmente. Y cada vez que iba a salir y tenía miedo, decía, Juanito me dijo que era muy fácil. Y lo es mucho más fácil de lo que parece y sobre todo recompensa muchísimo, como decía Isabel. Otra persona que me ayudó mucho en la cooperación fue Teresa Rojo, la doctora Maite Rojo, que ha vuelto de la vida política, se nos ha reincorporado. Gracias a ella, su iniciativa con el PSOE y con Izquierda Unida, hubo un cambio en la legislación que Yolanda ha mencionado, y en aquel entonces, estoy hablando de mi época, no se podía salir a cooperar solo si eras funcionario. La gente que no era funcionario no podía salir a cooperar ni siquiera con las ONGs. Solo podías cooperar en lo que entonces se llamaba cooperación bilateral, gobierno a gobierno. Todo eso se cambió en Castilla y León, pues gracias a Maite Rojo y a mí, la verdad, que lo impulsamos, para que no nos vamos a engañar, ¿no? Y eso, todo eso es muy importante, la verdad, todo lo que ha mencionado Yolanda, porque es que sin eso no se puede funcionar. La mayoría de la gente tiene un trabajo y tiene que salir, ¿no? También quiero agradecer a Ricardo Santamaría, que luego contaré por qué, ya jubilado, porque a mí me apoya mucho. Yo he trabajado en proyectos de salud materno-infantil y gracias a Ricardo pues me ha ayudado mucho. Y al doctor Pedro Alonso, que está en la OMS ahora, que no sé si muchos lo sabéis, pero su mujer, Clara Menéndez, que es un crack en malaria, igual que él, pues Pedro Alonso fue mi jefe en otro de los proyectos, y entonces Clara Menéndez fue médico residente. Pero vamos, me estoy liando con tanta historia. Yo soy una afortunada de la cooperación. Yo soy una afortunada, porque he conseguido trabajar en las tres patas de cooperación. Yo salí a trabajar con la Agencia Española de Cooperación Internacional, marché a Ecuador por 3 años, y allí trabajé en lo que se llamaba un proyecto de desarrollo rural integral. Firmé un contrato por 6 meses y volví a los 3 años. Mi pobre vecino, que también es médico, nuestro buen doctor Rolando Navella, le dije, cuídame las plantas, y volví a los 3 años. Él me tenía la casa invadida de estatuas, que conste, ¿eh? Pero bueno, esos 3 años, mi trabajo allí en Ecuador fue fácil. Ecuador es un país fácil. El único momento duro que tuvimos fue un levantamiento indígena en el año 92, que aquí en España se celebraban mucho los faustos. Los indios dijeron que ellos no tenían nada que celebrar. Y hubo un levantamiento indígena en todo Ecuador y, bueno, pues la embajada nos tuvo que retirar. Pero fue el único momento de peligro que yo he sentido. De hecho, el proyecto ahí fue muy interesante. A mí me hicieron cargo. Yo no sabía nada. Yo voy al revés que Isabel. Isabel salió a trabajar sabiendo. Yo no sabía nada de cooperación y allí me caí. Y allí aprendí, porque tuve dos jefes muy buenos. Y ahí lo que yo aprendí en Ecuador fue a desarrollar un proyecto, cómo se hace un proyecto, cómo se hace el seguimiento, qué evaluaciones tienes que seguir, cuáles son los hitos, cuáles son cómo tienes que evaluar y cómo tienes que dejarlo y seguirlo, ¿no? Y eso lo aprendí allí, sobre la marcha. Yo llevaba lo que es la parte social,
y de la que más orgullosa me siento de ese proyecto es de la social, más que la de salud. En salud trabajábamos, en aquel entonces estaba en marcha las parteras tradicionales, hoy en día esa estrategia ya no se sigue. Nos enfrentamos a la primera epidemia de cólera en Sudamérica, yo no tenía ni idea de cólera, como podéis comprender. Tuve la suerte de tener un médico joven cooperante, porque yo era responsable de los grupos de jóvenes cooperantes que mandaban, y me llegó una médico, que se llama doctora Amparo Laseca, está trabajando en la Unión Europea ahora, y ella era un médico sin frontera, y estos vienen muy curtidos, los médicos sin fronteras vienen todos muy curtidos, y ella ya había estado en cólera y fue ella la que me ayudó realmente, ¿no? Más que yo a ella. En aquel proyecto de desarrollo rural integral, mi aporte fuerte fue en la parte social. Nos dedicábamos, como decía Isabel, a hacer visible lo que no era visible. Grupos de mujeres que no existían, que no tenían carnet de identidad, que no se podían organizar, no podían pedir ningún tipo de ayuda. Lo que hicimos fue organizarlas para que se pudieran legalizar y a través de eso ya pedir hacerse cooperativas y trabajar en desarrollo rural. Pusimos dos tiendas comunales, una panadería, bueno, esa parte social, la verdad, yo estoy muy orgullosa de ella. Y a la vuelta de ahí me dije, Inés, tienes que aprender más porque esto no sabes. Y me metí a hacer un máster de cooperación internacional en la Universidad Complutense. Y ahí decidí que ya la cooperación bilateral, después de 3 años, tanto gobierno a gobierno, que a mí me apetecía trabajar más en salud directamente y más con la ONG. Y entonces tuve la suerte que me llamara Médicos Sin Frontera y de ahí salí para Colombia. Porque he sido una afortunada, he trabajado en contextos muy diferentes, he trabajado en Sudamérica, he trabajado en África y he trabajado en el Magreb y con población musulmana. Y eso me ha dado una riqueza a la hora de la cooperación, la verdad que lo agradezco mucho. Entonces yo quería saltar, como decía, de la siguiente pata, de la pata de cooperación bilateral a la pata de cooperación con ONGs, a ver qué era eso. La legislación lo permitía, Médicos Sin Frontera me llamó y salí para Colombia a una misión de emergencia de encefalitis equina, que duró 3 meses, era en La Guajira, era un contexto muy duro, donde yo vi el primer herido de bala de mi vida, y la encefalitis equina pues estaba medio controlada cuando llegamos, y la intervención consistía en, los veterinarios vacunaban caballo, nosotros teníamos 3 unidades móviles, se fumigaba, y poco más porque fueron 3 meses. Y ahí fue cuando yo decidí que la urgencia no era lo mío, que lo mío no son las misiones de emergencia, igual que no es la emergencia en medicina, no me gusta la emergencia, me pone nerviosa, y tomo decisiones demasiado rápidas, no es lo mío. Tuve la suerte de que Médicos Sin Frontera me llamó para un trabajo ya de largo plazo, donde estuve casi 3 años en Tanzania, donde el trabajo de Médicos Sin Frontera era totalmente atípico. Médicos Sin Frontera trabaja siempre en emergencias, es rarísimo que tengan un proyecto de desarrollo. Vale, yo fui la afortunada que me tocó el único proyecto de desarrollo que ha hecho Médicos Sin Frontera España en Tanzania. Allí, aparte que es la experiencia mejor de mi vida profesional, yo creo que no voy a tener otra como aquella, me traje muchas cosas de África. Primero mi hija, y segundo, África se te mete. Es como Isabel, yo no puedo remediar de verlo, porque se te mete. Y después de 3 años trabajando allí y siguiendo día a día, estando con ellos, yo he vuelto el año pasado, he estado con el equipo, trabajábamos en una zona rural, como siempre, en la frontera con Mozambique, llevábamos un distrito rural, llevábamos 200.000 personas a nuestro cargo, pero no a nuestro cargo, trabajábamos con los médicos del distrito, se rehabilitaron 3 centros de salud, 19 dispensarios, junto con un ingeniero canadiense que la verdad fue una maravilla de hombre trabajando, y lo que hicimos mucho fue lo que se llamaba el on the job training, o sea, íbamos a pasar consulta, ¿vale?, junto con ellos, y ahí se iban mejorando protocolos, formas de actuación, se hacía todo el seguimiento de fármacos. Nos tuvimos que enfrentar con el mayor brote de cólera que habían tenido desde hacía muchos años, teníamos abiertos 11 campamentos de cólera, íbamos corriendo de uno a otro porque es que no llegábamos. Y curiosamente, cuando yo volví el año pasado a Tanzania, les dije, bueno, ¿cómo vais con el cólera? Y me dijeron, desde que usted se fue, doctora, no he vuelto a ver un brote tan gordo. Hemos tenido algunos pequeños, yo creo que me echaban un poco la culpa a mí. Yo creo que han mejorado porque han mejorado las condiciones de agua y las condiciones sanitarias y porque han mejorado en lo que es la alerta y la preparación y cómo diagnosticar un caso y cómo atajarlo a tiempo, ¿no? A la vuelta de ahí ya yo venía con mi hija y la vida se complicaba un poquito más a la hora de trabajar en cooperación,
Pero aún así, pues tuve la suerte que me llamaran de la Fundación Clínic, del Hospital Clínic de Barcelona, y me ofrecieron trabajar en salud materno-infantil, llevando una maternidad en Tetuán. Y ahí es donde el doctor Ricardo Santamaría fue mi apoyo, porque los ginecólogos de Barcelona ya habían salido y mi trabajo era como director médico de la maternidad. Lo que aprendí ahí en esto fue a trabajar en un contexto culturalmente muy diferente, porque si Tanzania era diferente, en lo que es el mundo árabe y musulmán es muy complicado, ¿eh? Encontrarte con el jefe de servicio de radiología de la provincia de Tetuán, un hombre educado, cultísimo, un médico, un profesional perfecto, y que te miraba y te decía: doctora, yo a usted no le doy la mano porque es usted mujer y cristiana, pues es difícil de trabajar, y más en una maternidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que era un proyecto bonito, era un proyecto de AECI, pero financiado por AECI, pero que lo llevaba a cabo la Fundación Clínic de Barcelona, como decía. Y la verdad que ese proyecto, como decía Isabel, está cerrado ahora porque tenía sus implicaciones políticas y ahora mismo ya no existe, ¿no? De ahí surgió la oportunidad de sacar la plaza a través de la EFI, responsable de programas, y me mandaron al Cairo. Con lo cual, bueno, pues por una parte no estuvo mala experiencia, porque no es fácil trabajar en el mundo árabe, primero pues por la lengua, pero sobre todo por la cultura, ¿no? Y más si eres mujer. Ahí mi trabajo como en cooperación internacional consistía, yo era responsable de varios programas, unos de ellos de salud, obviamente, esos me caían a mí. Había una muy, muy interesante de Bruselas Animal, de control de Bruselas Animal, que llevaban Veterinarios Sin Fronteras. Había otro trabajo de enfermeras, que era precioso, en el sur de Egipto. Pero me encargaron también de una parte que yo nunca había hecho, porque claro, tienes que llevar varios programas que están ejecutando otros, ¿no? Y ahí me encargaron de hacer un seguimiento de un proyecto muy bonito que se quedó sin hacer, desgraciadamente, Isabel, esto pasa, que era revisar toda la legislación en Egipto para ver qué puntos no estaban de acuerdo con lo que eran los derechos humanos, ¿no? Ese proyecto para mí pues me quedaba muy grande y muy, muy fuerte, y no sabía yo cómo manejarlo. Pero bueno, de eso es lo que saqué, de esa parte de cooperación. Saqué que lo mío no es hacer supervisión de varios proyectos, que a mí lo que me gusta es ejecutar uno a largo plazo. Soy una corredora de fondo y a mí lo que me gusta es tener mi proyecto en un sitio y dale que te pego, ejecutarlo. Pero tiene que haber de todo, tiene que haber gente que supervise proyectos. Me volví decidí renunciar y me volví para España, y de ahí, pues al cabo de un año así, pues me llamaron de la OMS, vamos, era la EFI, a través de la OMS buscaban a alguien que se encargara de un proyecto de salud materno-infantil. Y como yo había hecho ese mismo proyecto en Marruecos, pues me llamaron, me entrevistaron y me dieron la plaza en Albania. Entonces, como os digo, soy afortunada porque he trabajado para la cooperación española internacional. He trabajado para ONGs, como Médicos Sin Frontera y como la Fundación Clinic. Y he trabajado para organismos internacionales como la OMS. Conozco las tres patas de la cooperación internacional. Y he tenido la suerte de trabajar en contextos como Albania, por ejemplo, ¿no? En los Balcanes, que es un contexto también, lo tenemos muy cercano y por otro lado muy, muy lejano. De la OMS y trabajar con la OMS, a pesar de que está muy denostada, es una organización llena de gente que quiere trabajar, que quiere sacar adelante, y lo más importante que saqué es el gran impacto que tú haces. Cuando abres la boca diciendo soy representante de OMS en Patatín o en lo que sea, te escuchan. Y como decía un compañero médico que trabajaba en tuberculosis, al que me encontré, italiano, por allí, me dijo, bueno, yo le pregunté, bueno, ¿y tú qué haces aquí en la OMS? Y si esto es una locura de organización y un monstruo. Y me dijo, sí, pero el impacto es brutal. Y cuando es verdad, cuando la OMS dice que hay que vacunar de la gripe, pues todo el mundo se pone a vacunar de la gripe, para bien o para mal. Es una organización a la que yo respeto y creo que con sus sombras y sus luces, a mí me aportó también mucho. Termino ya, no sé si me he liado un poquillo, pero lo único que quería contar es eso, ha sido mi experiencia en cooperación, por si le sirve a alguien. Muy bien, te has ajustado y además nos has emocionado. Sí, me he emocionado yo. Y a los demás también, además nos has hecho ver que eres una persona afortunada con tu nación. Bueno, pues, ¿quién sigue? Kiko, bueno,
Kiko, venga. A ver, como... ¿Tú tienes presentación? ¿Yo? ¿O no? Yo creo que va a ser breve, de verdad. Pero vaya. Yo que he encontrado a Raúl esta mañana y me ha preparado aquí una cosa. ¿Tienes presentación para ponerla? ¿O no? El mío lo lleva Raúl. Sí, sí, está ahí, está en el escritorio. Yo vengo con un secretario. ¿Cuánto estás enchufado? Por favor. Mi morro. Dado que yo no tengo ningún proyecto, vale. Ningún proyecto de, ni de cooperante ni de vida. Bueno, ha dicho Nines que ella era como un poco... ¿Qué es lo que ha dicho al empezar? Que era como... No, y aparte de la fortuna que lo ha dicho varias veces, ya nos hemos dado cuenta. No, que era como... Si tú veías esto como de comodidad de mayor, pues imagínate que yo debo ser un diplodocus, porque yo fui el que convenció a Carballedo para que se atreviera a irse. Y luego resulta que él iba convenciendo a ti, ¿no? Pues yo convencí a Carballedo y a Cruz Siria para que se animaran. Yo empecé en esto prácticamente en el año 79, cuando estaba acabando la residencia. Pues tenía claro que me quería ir a África, entonces... En el año 80 me marché a... Oye, qué tío lo que ha hecho. En el año, a comienzos del año 80 me marché... Esto para avanzar, esto para retroceder y este es el puntero. Vale. A ver, así que bien. Vale, pues nada, entonces, como os digo... a comienzos del año 80 me fui a Guinea Ecuatorial con lo que parecía que era como una cosa que organizaba Cruz Roja y tal, y resultó que era una cosa de alta política en la que íbamos con un encargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, que realmente era más todavía, era la presidencia de gobierno. Y nada, pues nos hicieron, yo me hice esta foto, porque en aquella época habían dado el premio Nobel de Medicina a uno con pajarita del Congo, y dije, esto es cosa, por lo menos vamos a empezar bien. Luego resultó que realmente yo amo África, África no me acaba de corresponder, y yo no podría vivir en África. Entonces, resulta que... Hice la carrera porque me gustaba medicina, opté por cirugía porque pensé que iba a ir a África a resolver cosas y no, bueno, donde he estado creo que he resuelto cosas, pero yo no puedo vivir allí. Entonces, ¿ves? Esto era la credencial que nos dieron, esto era tal, y aquí muy gracioso porque, ¿ves? Yo tenía que figurar la tribu, no encontraron, yo siempre he sido muy desplazado, no encontraron los pobres de Guinea que seguían usando sellos de cuando era colonia española, pues no me metieron. Bueno, os daréis cuenta que en el ratito que estaba ya me despeiné, ya era otra cosa. Bueno, luego que cuando trabajé con Médicos del Mundo, en cambio lo que les preocupaba era el color de mi pelo y de mis ojos. Yo creí que tenía unos ojos marrones, corrientes, y son marrones verdosos, y a partir de ahí he cogido seguridad y he triunfado. No tengo que decir. Son pequeños, pero son marrones verdosos. Bueno, que nada, pues eso, que estuve allí casi un año, del que me pasé la mitad intentando estrangular a unas monjas que llegaron con nosotros y que se supone que iban a ayudarme. Yo pensaba que iban con la enfermedad descarado, o sea, que no iban con los médicos. Y bueno, después de eso estuve una temporada en Camerún. Luego, pues nada, volví a la vida tranquila. Cuando la guerra de Bosnia se estaba terminando, me llamaron, porque parece ser que el único que podía ir era yo. Y en la guerra de Bosnia pues estuve casi un año, con los últimos coletazos de la guerra. Luego estuve cuando lo del huracán Mitch en Honduras, eso fue, me parece, es que hoy esta tarde me he detenido un ratito en buscarlo, eso fue por el año 98, eso lo organizó el Ministerio de Sanidad. Entonces,
Se supone que era una cosa muy rigurosa, a la que se presentaron 3,000 y pico sanitarios que querían ir a ayudar al huracán. Vamos, a ayudar a combatir los efectos del huracán. La selección, según ellos, iba a ser muy rigurosa, tan rigurosa que de hecho seleccionaron a 12, que al final fuimos 10. Y era tan rigurosa, que no se sabía a qué ibas. Yo ya, harto, el día antes en que nos iba a recibir el ministro con todas las televisiones y todos allí, y tal, una cosa muy importante, nos fue a despedir Álvarez Cascos, todo fue una cosa. Pregunté que me gustaría saber si iba a ir a una ciudad, si iba a trabajar asesorando en algo, o si iba a estar en mitad de la selva o del bosque o donde fuera. Y me dijeron que no me preocupara, que ellos habían pensado perfectamente el sitio para el que yo era idóneo. Y nada, pues insistí mucho, dije que yo tenía experiencia y que había sitios en los que verdaderamente el ir sin una chaqueta y una corbata te podía crear muchos problemas, y otros en cambio ir sin un mosquitero y unas botas de agua te podía crear más. Ellos insistieron, usted no se preocupe, pero botas de agua no hace falta que lleve. Resultó que iba de asesor del ministro de Sanidad de Honduras en temas de gestión sanitaria. Si hay algo que yo aborrezca en mi vida, que algo que jamás sería gestor sanitario. O sea, yo me atrevería a pasar por ginecólogo o por oftalmólogo, eso sí, en un sitio en el que me garantizara que en 500 kilómetros a la redonda no iba a haber ningún oftalmólogo ni ningún ginecólogo, porque joder, mejor que alguien de tal lo haría, ¿no? Pero gestor nunca, y allí me pasé, pues aparentemente tenía que ir a ver cómo se gestionaban hospitales en los que había tíos gestionando los que habían hecho varios máster y dar al final un curso de perfeccionamiento. Sería muy largo, ya no me iba, pero la cosa salió bien, pero bueno. Bueno, esto es de eso. Esto es asesor técnico en sanidad. Bueno. Esto tiene gracia porque lo primero que me dijeron era que no se me ocurriera bajo ningún motivo circular por las carreteras del país si no era con chofer y en horas diurnas y no sé qué. Y ellos lo primero que hicieron fue darme un carnet de conducir para que me fuera solo a todos los sitios. Y bueno, pues nada, he visto así algunas fotos. Esto es en Guinea, en el año 80. Y la guardo porque me he encontrado otra en la que 20 y tantos años después estoy haciendo lo mismo. No sé si es en Etiopía o en Chad, no lo sé. Y lo mismo, o sea, intentando curar unas quemaduras con agua del Carmen y con... Esto es de Bosnia. Esto la pongo, no para que se me vea algo lo valiente que soy, sino porque creo que, como ya digo, que yo no he hecho un proyecto de cooperación de mi vida para nada. Yo estoy, me llaman, voy a cosas, las hago lo mejor que puedo y ya está. Sí que tengo una idea bastante global que creo que por el bien de las personas interesadas en la cooperación nunca voy a revelar. Pero tengo una idea global de lo que es esto que no es excesivamente positiva. Creo sinceramente que nosotros los médicos vamos de forma absolutamente desinteresada, pero siempre estamos colaborando en los intereses de alguien mucho más listo que nosotros y que tiene unas ideas muy claras. Eso lo tengo, más claro no lo puedo tener. Me han dicho amigos que han ido ahora a Guinea, por ejemplo. En Guinea cuando yo fui era el segundo país más pobre del mundo, y ahora debe ser el primer país, o si no el segundo, de renta per cápita en África, y el hospital está como lo dejé. O sea, sin nada. O sea, han construido un hospital con técnica y médicos israelíes, con toda la tecnología para atender a la élite y a todos los trabajadores extranjeros que están, y la gente que está allí está atendida, pues como estábamos nosotros, por voluntarios. O sea, es un país pequeño, que podían tener, eso sí que podían vivir de la renta, o sea, podía haber una renta de 3.000 euros para cada guineano y deben seguir con una media de 2 dólares
de $2 al mes o cosas así, algo ridículo. Bueno, pues un descubrimiento del mío fueron los militares. Aquí, bueno, encontrarte militares en un sitio que está en guerra es normal, pero suele haber militares en muchos sitios, militares españoles. Y es una gente que te ayuda mucho, que si tienes, si estás predispuesto en contra, cosa normal entre los que hemos hecho la mili, pues realmente te reencuentra con la institución. Los españoles en general nos podemos dentro del país podemos darnos una guerra civil por nada, ¿no? Pero fuera somos muy, y la verdad que con nosotros se portaron muy bien. Yo allí tenía el puesto de coordinador general de Médicos del Mundo, otra institución que tampoco recomendaría, pero esa es otra historia. Y los tíos me ayudaban continuamente. Eso sí, son muy aparatosos. Ellos me llevaban, me regalaban una bombona de oxígeno, me la renovaban todas las semanas, y la de un gas anestésico que desconozco, que por lo visto también era muy inflamable. Entonces ellos llegaban a mi casa, la llevaban en un transporte blindado, con un tío que iba súper blindado dentro del blindado, con un blindado delante y otro blindado detrás, y al llegar allí me la daban, yo la metía en un Fiat Uno, atravesada, asomando por la ventanilla porque la bombona larga no cabía, y me iba por el único camino por el que jamás iban los militares, que era el único que lanzaban morteros. Pero bueno, ellos son así, les gusta ser aparatosos. De hecho, cuando mataron a mi compañera y hirieron gravemente a este hombre que está aquí, que es un psiquiatra, pues igual, ¿no? Iban a evacuar al psiquiatra, entonces eligieron un punto en el que iban a evacuarle, y yo llevé al psiquiatra malherido sentado de medio lado, porque la herida le empezó en el culo, iba sentado de medio lado en el Fiat Uno, y al llegar allí le metieron en un convoy de ambulancias blindadas, y llegamos a un descampado que habían tomado no sé cuántos soldados, en el que aterrizó el helicóptero que se le llevó. Pero bueno, pero son majetes. Esta es mi compañera, la que murió allí. Aparte murieron dos civiles, que uno colaboraba con nosotros y otro pasaba por allí, pero de eso no se acuerda nadie. Pero esta foto la tengo porque leí un día que Felipe González, cuando se fue de la Moncloa, dijo que solo se llevaba la cartera para acordarse que era ministro, que había sido presidente, y esta foto. Así que yo estoy muy orgulloso. Yo haré lo mismo cuando me vaya. Me tengo que acordar. Bueno, pues esto es un hospital allí. Esto es en Mauritania. En Mauritania he ido bastantes veces. Este es el centro de salud en el que trabajaba yo. Y he embaucado a mucha gente de Segovia para que me acompañe. Algunos incluso no me guardan rencor. Han sido generosos. Y allí también descubres cosas, ¿no? Tú vas, esto era con una ONG muy particular, yo creo que no voy a decir el nombre porque tiene representación aquí en Segovia, es una gente muy de élite, y bueno, entonces ellos organizan esto, allí vamos los médicos, trabajamos mucho las dos semanas que estamos, porque esa es otra, yo creo que las misiones a largo plazo es muy difícil seguirlas, financiarlas, pero aquí se hacían intervenciones muy puntuales, básicamente en odontología y en oftalmología. Cuando vas para dos semanas, como era esto, hay un problema, que es que no puedes hacer un tipo de medicina o un tipo de cirugía en que puedan aparecer complicaciones tardías. En cambio, en oftalmología, para las cataratas, que es básicamente lo que se hace, puedes trabajar hasta el día antes en el que te vuelves. Entonces, pues conviertes a gente que, aparte de ser inválida, como son culturas muy respetuosas con los ancianos, inutilizan a otra persona o a otras dos personas para que las lleven, de repente te devuelves la vista en un ojo y has hecho una labor que está francamente bien. Pero eso, en lo que te descuidabas, pues los organizadores, que mientras estábamos allí, ellos hacían negocios porque eran hombres de negocios, pues te metían
te metían a gente que no era pobre, a gente que eran amigos de ellos, en fin, de lo que te digo. ¿Ves? Pues esto es un montón de años después, sigo haciendo lo mismo, con la pinza y con agua del Carmen. Esto es de Honduras. Esto es una cárcel de allí, en la que estaba, me dijeron, yo nunca había visto una cárcel con tanta gente, y dije, ¿cómo es que hay tanta gente en esta celda? Y dice, es que es a la hora de comer. Dice, luego, ¿cómo se pueden ir a casa algunos? Porque hay muchos, estaban como Bárcenas, medio pensionistas. Entonces, pues estos éramos 4 de los 8 o 9 que fuimos, y ves, pues nos fue a despedir el ministro Romay con Álvarez Cascos. Esto es de Chad, que me hizo mucha gracia esta foto porque los veía todos los días y los oía al pasar, y un día me acerqué y descubrí que es que el niño que no tenía piernas tocaba esa especie de batería y se la sujetaba con los pies el que no tenía manos. Ahora no está, aquí no está cogido. Bueno, y nada, pues esto es con la gente que trabajo ahora, que es una organización que se llama Iluminafrica, que son todos oftalmólogos de Zaragoza, menos yo, que no soy ni lo uno ni lo otro, y que la que fundó la organización me conoció en Mauritania y quería que yo fuera, pues al principio, el que organizara pues los viajes, las cosas, y la verdad que estoy muy contento de esto, porque claro, aquí sí que tenemos continuidad. Durante los 6-7 meses que están viables las carreteras, pues se están renovando equipos continuamente. Son equipos que van durante 2 semanas, porque es gente que tiene familia. Ahora, según están las cosas, solamente tienen que tirar de sus vacaciones, o tenemos que tirar de nuestras vacaciones, y entonces pues dedicas la mitad de las vacaciones a esto y la otra mitad a tu familia, ¿no? Y esto lo he puesto porque este es mi segundo descubrimiento. Después de mi intento de estrangular monjas cuando empecé, ahora no puedo vivir sin ellas. Este es un descubrimiento que haces cuando estás allí. Que las monjas o las instituciones, las organizaciones religiosas son vitales. Son las que te mantienen el tinglado durante el tiempo que no estás. Luego, se forman como enfermeras o como tal muy bien y son muy eficientes, y luego es una gente muy enrollada. Yo no sé cómo serán las monjas estas de ciudad, no trato apenas con ella, pero como veréis, esta es otra monja, como veréis, las monjas... No, bueno, también es un poco de jeta mía el ponerme así, pero a ellas les gusta. Y esto es las monjas que nos llevaban en el hospital, que a este compañero que era anestesista, y además el hombre muy meritoriamente solo trabajaba, hablo en pasado porque se ha muerto hace poco, solo trabajaba en la privada, lo que quiere decir que le suponía una renuncia muy importante el ir allí, y se apuntaba varias veces al año. Entonces las monjas nos cosieron esos pijamas y le dio un infarto a los 4 días de volver de un viaje. Pero vamos, él sobrevivió y ha sobrevivido 10 años más. Pero si le hubiera pasado allí, pues... Esto es lo último. Esto es los de la organización AIDA, que esa tiene representación en Segovia, esos de AIDA Books y tal, pues están desarrollando una cosa muy interesante en Guinea-Bissau. Entonces me contrataron para que fuera allí y viera, hiciera como una auditoría, dijera qué me parecía las actividades que estaban haciendo, y les propusiera, como médico, ellos no tienen ningún médico en su organización, les propusiera qué nuevas actividades, qué otras cosas se podían hacer. Entonces, pongo esto porque, igual que hay hospitales, como los que enseña Isabel, que pues eso, que
son hospitales o centros de salud en los que hay un chisme para hervir agua, una pinza y tal. Pues en África hay hospitales que ya ves con su organigrama, que tal. Luego llegas allí y bueno, pues en este hospital lo que están haciendo esta gente es que, ya lo han dicho antes, la gente tiene que pagar por las medicinas. Con lo cual, tú vas allí, haces un diagnóstico brillante, pones un tratamiento, pero las medicinas las tienen que comprar. A veces llevas, pero si llevas se acaban. Entonces, esta gente lo que hace es que está constituida lo que tienen allí básicamente por asistentes sociales que seleccionan qué gente realmente necesitada, y a esa gente la organización con sus fondos les paga las medicinas. Comprueba que les han recetado esas medicinas y se las financia. Cosa que yo, por ejemplo, nunca supuse que se podía hacer eso, y es interesantísimo, porque tú hacías tu receta o le dabas cosas que tenías y decías, y esto lo compra, y ellos se van y no lo compran porque no tienen dinero. Y bueno, esto también es docencia. Allí lo estaban haciendo, ¿me voy ya? No, lo estaban, lo estaban haciendo médicos cubanos y habían hecho una facultad de medicina. Yo estuve allí en un examen de cirugía. Estaban examinando a los alumnos de último curso. Era una exploración, me hace mucha gracia, una exploración de mama. A las enfermas las daba vergüenza y a la única estudiante pues no le quedó más remedio que subirse la camiseta para que la exploraran sus compañeros. Pero es así. Yo sé que alguna la dará envidia porque aquí, pero es así. Y estaba muy bien. Y entonces mi aportación fue que se plantearan que la gente antes de acabar la carrera firmara un contrato de trabajar por lo menos 3 años para el sistema público. Dado que la universidad había sido gratuita, los médicos, los profesores cubanos no cobraban, y la mayoría de ellos cogían su título y se largaban o a países de África en que se gana mucho dinero, o incluso intentan irse a Europa. Y se aprobó, y creo que es una cosa interesante. Entonces, o trabajan 3 años para el sistema público, o se tasa lo que ha costado su educación y la rescatan pagando. Estos son el equipo que se dedicaba a eso que os digo, de ir siguiendo a las familias para ver si eran solventes o no. Y esto lo pongo porque cuando yo estuve allí acudió un equipo de ortopedas holandeses que se dedicaban a hacer pues eso, malformaciones en niños pequeños. Entonces, durante uno de los días que estaban, pues nació un prematuro, no sé qué tal, se paró, y entonces ellos lo reanimaron, porque llevaban su anestesista, todo, en fin, el niño salió adelante. Está contentísimo el que lo ha hecho, que además era la primera que reanimaba a un niño, porque digo que era ortopeda, y el niño se murió por la tarde. Entonces yo tengo la certeza de que lo mataron, pero es que ya me ha pasado a mí más veces en Mauritania también, que haces un esfuerzo muy grande y ellos piensan que le has dejado un hijo tarado, que ese hijo no va a funcionar. Entonces, si las pasan mal para que sobrevivan hijos normales, pues ya lo he visto más veces. O sea, un niño, ya en cuanto el parto se complica y el niño nos lo llevamos y no sé qué, cuando lo devolvemos, la madre ya no tiene ningún gesto de agradecimiento ni de nada. Y al poco tiempo te enteras que el niño se ha muerto, pero bueno. Y vaya la tarde. Sí, sí. Muchas gracias por la presentación que has hecho. Además, nos has dado un toque distendido, porque estaba muy... Pues he visto tendido, sí. No, distendido. ¿Te apetece, Javier, contaros un poco tu experiencia? Venga. Y el otro Javier,
y ya no había cerramos nada, ¿eh? Ya, esto es una improvisación. Sí, un poco improvisada, ¿no? Improvisación. Pues, bueno, pues, ya, pues nada, yo no he, no he preparado presentación. No, y venía a escuchar, digamos, la experiencia de otros compañeros, pero bueno, encantado de compartir con vosotros mi experiencia. A mí la cooperación siempre ha sido algo que me ha interesado, pero yo quería cooperar haciendo lo que, bueno, creo que sé hacer un poquitito más, que es anestesiología. Y realmente eso es complicado, porque hay muchas ONGs o mucha colaboración en primaria, en promoción, en desarrollo de programas de salud, pero hay mucha menos colaboración en atención especializada, en intervenciones quirúrgicas. Entonces, de una manera un poco casual, contacté con una ONG, Todos por la Salud, una ONG que está encasillada, está inscrita en el gobierno vasco, y desde entonces pues sigo colaborando con ellos y he estado durante 8 años viajando, un año al Sáhara y durante 7 años a Bolivia. Nuestras colaboraciones eran colaboraciones que tenían un doble apartado, por un lado la propia actividad asistencial, y viajábamos todos los años 2 equipos quirúrgicos, cirugía, ginecología, urología, traumatología, para intentar dar cobertura a la mayor parte de los problemas más comunes de la gente que no tiene recursos en Bolivia. Se eligió Bolivia y Guatemala porque son 2 de los países más pobres en Sudamérica y en Centroamérica, y bueno, pues yo siempre he viajado a Bolivia con la ONG, y como os digo, hacíamos atención especializada en gente pobre de solemnidad, en gente que no tenía ningún tipo de posibilidades de acceder a los servicios sanitarios. En Bolivia en concreto, en teoría el sistema sanitario es un sistema sanitario público y de sanidad de cobertura universal, pero el presupuesto que destina el gobierno boliviano a la salud de sus ciudadanos es tan bajo que prácticamente se acaba en la primera semana del año, con lo cual el resto del tiempo o la gente tiene algún tipo de recurso económico o algún tipo de seguro, es decir, la gente más pudiente de la sociedad, o el resto de la gente pues está un poquitito supeditada a la llegada de distintas organizaciones que colaboran, voluntariados y que de alguna manera les ayudan en salud. Durante 7 años, como os digo, he estado viajando, haciendo anestesia durante 2-3 semanas, que era lo que se hacía esa colaboración. Intentábamos trabajar el máximo posible y lógicamente no puedes llegar a un sitio, a un país en vías de desarrollo y ponerte a operar en el medio de la nada. Contactábamos o estábamos trabajando muy estrechamente con una ONG que hacía atención y promoción de la salud más a nivel primario español allí, y eran ellos los que de alguna manera hacían la selección de los pacientes que tenían problemas quirúrgicos para que cuando la organización llegaba, cuando la ONG llegaba, pues pudiera dar cobertura asistencial a esas personas. La verdad es que la experiencia engancha, y yo fui un año para probar y estuve 7 años seguidos, y bueno, pues actualmente por mi situación personal no estoy continuando, pero no descarto que no continúe con ello. Y por otro lado, no solo tu actividad asistencial, sino un poquitito intentar promocionar a los médicos que están allí y a los compañeros que están allí, en intentar formarles de alguna manera o que mejoren sus técnicas para realizar ese tipo de actividad que se hace. Entonces, en la ONG, en Todos por la Salud, pues eso es muy importante, y estamos intentando colaborar de alguna manera en la formación de los médicos bolivianos. Y de hecho, bueno, pues la ONG está ayudando ahora mismito en becas, vienen a España a nuestros hospitales para realizar prácticas y mejorar sus técnicas, y una vez que ellos vuelven a su país, pues poder hacerlo, porque evidentemente la colaboración que en el caso concreto de nuestra ONG se realiza es una cooperación corta en el tiempo, que se mantiene 4 o 5 veces durante el año, igual que comentaba Kiko, mientras las carreteras y el país es transitable, porque luego llega la época de las lluvias y no hay manera de trasladarse. Pero evidentemente el tiempo en el que no estamos nosotros allí, pues los problemas siguen apareciendo.
decir un poquitito, porque a lo mejor puede servir luego para comentarlo entre todos, efectivamente que la gente lo hace de manera voluntaria y altruista, a expensas de tu propio dinero, a expensas de tu tiempo, a expensas de tus vacaciones o de parte de tu tiempo y de restarle a tu familia, y que bueno, pues ese tipo de ayudas está contemplado, nos lo comentaba Yolanda al principio, y es cierto, en el Estatuto Marco del Trabajador Sanitario en teoría está contemplado la colaboración o la facilidad de colaborar en este tipo de proyectos, pero la respuesta al final de nuestros gestores siempre es la misma: es imposible, o si usted se va, ¿quién va a quedar en su lugar realizando la labor que usted no hace? Con lo cual, yo estoy seguro que mucha más gente probablemente colaboraría, pero a veces no es sencillo el poder desarrollarlo. Que yo creo que es una experiencia que cuando uno la hace no la olvida, y que te deja huella, y bueno, pues que yo estoy súper contento de haber colaborado y espero seguir colaborando en el futuro. Muchas gracias a ti, Javier, por este asalto que hemos hecho, y bueno, aparte es importante que salgas como parte de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y que participas. Porque el Colegio de Médicos también participa, ¿no? José Ángel Gómez Casos en su tiempo, hace ya años, se empeñó que el Colegio de Médicos destinara el 0,7% del presupuesto a ayudas, a proyectos, y se ha mantenido esa ayuda y seguimos. Hemos hecho algunas cositas más. Yo me he involucrado con Yolanda, soy en el patronato, pues soy una persona activa. No he tenido la valentía que habéis tenido vosotros de dar el paso de salir fuera, pero creo que desempeñáis una labor fundamental y que tenemos que estar todos ahí empujando en este sentido. Concretamente, el Colegio Médico de Segovia pues ha intentado, dentro del campo de refugiados de Tinduf, que nosotros, la AMC allí, ha sentado un proyecto de colaboración importante. Estamos dando formación, sobre todo vía online. Yo me encargué de que a través de Indra, la empresa Indra, esta multinacional, pues nos dieran 20 ordenadores que han servido para que allí ellos tengan esa capacidad de formación online, los médicos que están allí, ¿no? Y eso es otra forma de participar y colaborar. También queremos traer a médicos de allí que se vengan al hospital a reciclar. Concretamente lo teníamos problemas burocráticos que los ha mencionado Kiko, y que seguro pues en el debate yo también quiero hacer una pregunta, y es relacionado con la resistencia de algunos organismos o instituciones que no, en lugar de facilitarte, te ponen trabas. Y en este caso concreto del médico, pues no hemos podido traerle, pues, primero porque una burocracia, y de posteriormente pues este señor pues ha encontrado con que no tiene los visados para poder venir. Yo quisiera que Javier cerrara la parte de exposición para pasar al coloquio. ¿No te apetece? Directamente. Pues venga, los que habéis expuesto, subir arriba y que os vamos a abrir a preguntas. No creo. Sí, hombre, que está del bosque ahora mismo ya. No, que es a las 9, es a las 9, ¿eh? Y antes tengo que tomar una caña ahí en el bar de... No creo. Lo único que pasa es el micrófono, porque aquí solo tenemos uno. Bueno, si yo no creo que vaya a haber... Yo sí que os quería preguntar, ¿estáis de acuerdo con lo que ha dicho Kiko de que algunas organizaciones tienen aspectos turbios de económicos de eso? ¿Estáis de acuerdo? Es que lo quería haber dicho antes en mi intervención y no he podido. Pues aprovecha. Está encendido. ¿Está? No sé si algún otro compañero va a contestar a tu pregunta, pero yo, que he trabajado con Médicos Sin Fronteras, quiero decir que no sé qué tiene esa organización, no sé qué tiene, pero de mí saca lo mejor. No es que vaya a hacer una defensa a ultranza, todas las organizaciones tienen sus sombras, pero de verdad que no sé qué tiene.
además los hueles, a los MSF, a los MSFeros, como decimos nosotros, los hueles. Es una organización, en el caso de Médicos Sin Frontera, es transparente, es clara, da la cara, tiene unas líneas políticas muy claras. De hecho, no sé si habéis oído la última noticia, renunciaba a los fondos de la Unión Europea. Nunca se financian con fondos europeos para estar en las manos libres y poder ir de aquí para allá. Entonces, esa es la que yo conozco y doy la cara por ella porque desde luego de mí saca lo mejor. Con la otra ONG que yo he trabajado, que es la de la Fundación Clínica del Hospital Clínica de Barcelona, que ya no existe porque se ha reconvertido en otra, yo nunca he visto malversación ni manejos turbios. Otra cosa es que te puedas plantear, bueno, el dinero está mejor puesto aquí o puesto allá. Vale, bien, eso en toda organización te lo puedes plantear. Esa es mi experiencia en cuanto a MSF. Y a los MSFeros, lo que es la gente que está ahí dentro, es que se les huele. La OMS está llena de MSFeros, la Unión Europea está llena de MSFeros. Mi jefe, la OMS en Albania, era un ex MSFero y es que, no sé, tienen algo especial. Isabel. Yo sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Kiko, que detrás de nosotros o delante hay otros mucho más listos que van a hacer sus negocios, desgraciadamente. La pregunta es, ¿tienes que seguir trabajando o qué tienes que hacer? Hay muchas fundaciones, bueno, ya es el objeto de mi... lo he denunciado y ahí está claramente. Y había una organización alemana en Benín que se puso en contacto con nosotros que estaba solo para eso. Entonces, desgraciadamente, se destinan muy mal los fondos, llegan muy mal y en ocasiones, digo en ocasiones, y hay una turbiedad. Yo llevo, él ha dicho el año 78, empecé en el año 76, llevo en movimientos, ONGs... El troncosaurio se ha comido al dinosaurio. 76 o a lo mejor el 78 era. Por ahí era cuando fuimos para allá. Llevo mucho tiempo detrás de las organizaciones y me da pena porque hay mucha... cómo la estructura se come a las personas y hay mucha gente que está trabajando muy bien. De Médicos Sin Fronteras, yo no tengo más que agradecimiento a Tomás López Peña, porque me ha enseñado mucho. Él sí que decía que para trabajar primero el corazón, pero rapidísimamente la cabeza. Y a mí me parece que hay muchas cosas que se hacen sin cabeza. He hablado mucho de los indicadores, pero hoy la tasa de mortalidad en África, que llevamos 40 años de cooperación al desarrollo, es 10 años, la tasa de esperanza de vida es 10 años menos que hace 40 años. No creo que haya un momento en la vida de África que esté entrando más dinero, más cooperación y más movimiento. Yo no tengo respuesta para eso, pero a mí es una pregunta que me inquieta. Javier, ¿vosotros creéis que hay diferencia entre, hablando, siguiendo con el tema, entre una ONG, llevamos relativamente privada, una fundación, a las que dependen del público, de la política? Claro que hay diferencia, hay mucha diferencia. Hombre, las organizaciones cuando crecen, pues realmente es cuando inician el camino de... no voy a decir de corromperse, pero sí de peligrar. O sea, la organización en la que yo estoy ahora, en la que no se gasta un euro en burocracia, no hay nada, sino que simplemente pues la gente va recogiendo material de lo que va a caducar, de lo que sobra, que tal, esas cosas, ahí no puede haber corrupción porque no hay nada. Yo hace ya mucho tiempo que llegué a pensar que si hubiera un mundo sin guerras, ciertas organizaciones tendrían que promoverlas, porque han montado de ello un sistema de vida y tienen tal cantidad de empleados y de cosas que realmente tendrían un problema. Yo quería decir, de Médicos Sin Fronteras, no he trabajado con ellos, pero sí que
cuando has dicho que tienen una personalidad y tal, yo los conocí en Bosnia y me dio la impresión de que era una secta. Una secta no es nada malo ni bueno, era una secta. No tenía nada que ver con el resto de las organizaciones que estaban allí. Vivían de una manera absolutamente recogida, aunque donde vivíamos nosotros el riesgo de bombas y tal era pequeño, ellos seguían amurallados como si fuera Dien Bien Phu, y ellos entraban y salían a sus horas y salían todos juntos. Era un poquito por fuera apreciado. Kiko, las normas de seguridad de la frontera son estrictas. Todo, y no te las saltas. Todo es estricto. Que las saltas, sale fuera. Que ocurrió que en Bosnia ni un MSFero murió. ¿Cuántos de médicos del mundo murieron? Varios. Tampoco tantos. Bueno, varios, quiero decir. Pero mal, murieron por culpa de médicos del mundo, ¿eh? El que disparó, el que disparó sí, era el que menos. Efectivamente, el que menos, porque las normas de seguridad, yo he visto médicos del mundo en África también, ¿eh? No, no es por una organización, se mueven con unas normas de seguridad, yo lo agradezco, solo estoy diciendo que son una secta, o sea, es un reglamento estricto, eso es así, ya está, y me parece muy bien porque son muy efectivos, porque mira, lo contrario es, por ejemplo, lo que pasaba en Mauritania. Uno de los viajes que hicimos a Mauritania, que yo no hice, embarqué a dos oftalmólogas del hospital y me costó un montón convencerlas, porque pues eso, pues son mujeres, tal, en fin, allí más peligroso, tal. Y resulta que había estado antes otra organización de oftalmólogos y no quedaban cataratas. Llegaron allí y todas las cataratas ya estaban segadas. Perdona, pero o sea, que se amontonan y luego para lo de, con respecto a esto, en Bosnia también hubo un momento en el que cuando ya la paz se vislumbraba, el director del hospital no es que estuviera muy contento de aceptar ayuda para reconstruir la cocina, el no sé qué, todas las cosas que se habían destruido durante la guerra. Es que había como un concurso oposición. Allí estaba todo el mundo a ver cuál metía, a ver qué ONG metía su proyecto de reconstrucción, porque la Unión Europea tenía unas ganas de dar dinero enormes. Y entonces, por ejemplo, cuando yo hice una evaluación de necesidades de un hospital que estaba, al que me desplacé para verlo, que estaba en, digamos, primera línea del frente, y vi las cosas que había en ese momento que hacían falta, pensando que la guerra pues terminaría, pero no se sabía cuándo, pues cuando lo mandé me dijeron que no, que eso tenía que subir, que para ese hospital había que pedir una resonancia magnética. Y yo les decía, yo estoy en un hospital, en un sitio en relativa paz que se llama Segovia, y no hay resonancia magnética, ¿cómo vamos a instalar? No que aparece toda la... Es verdad. No, te lo digo. Has tocado un tema que es el tema de seguridad y a colación. Quiero nombrar, cuando estaba hablando de Yolanda, no he tenido tiempo de hacer todo. Y desde la Fundación de Colegios de Médicos de Cooperación Internacional, hay un aspecto, y Nines y Isabel están de acuerdo, porque les he visto que enseguida ha saltado, que por encima de todo está la seguridad. Cuando un médico cooperante, y esto es la Fundación, es de las premisas que ponen, ¿no? Tú vas a ir, pero irás donde creemos que consigas garantizarte un mínimo de seguridad. Y claro, el hecho de tener organizado el cómo las defensas, el cómo salir y cómo moverte es fundamental. Y otra cuestión que no hemos tenido tiempo de preparar, de hablar, ha sido la Fundación también se preocupa, y ese es otro tema que quiero dejar encima de la mesa, de los cooperantes. Cuando regresan psicológicamente, yo no lo he vivido, entonces no sé vosotros ahora, psicológicamente qué grado de afectación, pero cuando vienes son dos mundos, no tiene nada que ver con lo que estás viviendo allí, y sobre todo si te vas a sitios de conflictos bélicos o si te vas a donde el Estado Islámico pues está haciendo atrocidades con las mujeres, las violaciones que estés contando, eso tiene que impactar, me imagino, muchísimo, ¿no? Y la Fundación, ese aspecto sí que con psicólogos, tiene un grupo de psicólogos que esta gente intenta solicitarles ayuda. ¿Es cierto, vosotros que lo habéis vivido, cómo regresáis de allí? Oye, ¿me permites cerrar un poquito? Sí. Es solo un momento sobre el tema de... Claro, va mucho en personalidad. A mí lo de la disciplina me llamó la atención, Tomás López Peña,
antes de irnos, yo le enseñé un estudio de las enfermedades de allí, porque antes de irme me ocupé de ocurría, ¿no? Había mucho SIDA. Y me dijo, dice, le tienes que pedir a los 7 que van contigo que no mantengan, que no pueden mantener relaciones sexuales con nadie. Dice, porque no nos podemos permitir que vaya nuestra gente a África. Nosotros no somos de Médicos Sin Fronteras, ¿eh? O sea, yo no he ido, ni he estado nunca en una educación. Ni siquiera así. Entre ellos. ¿Qué? Ni siquiera entre ellos. No, eso ya es otro, eran 7 chicas y un chico y yo, pobre hombre. Así, bueno, no, fue. Pobre hombre. Dice, no podemos permitir que vayan y vengan con el SIDA. Y estuvo hablando sobre la disciplina, que no lo entendían las chicas y eso, y a mí me pareció muy importante. Y ocurrió algo que tuvimos que guardar la disciplina. Se declaró la guerra, un golpe de estado en Níger, y estábamos a unos 20 kilómetros, claro, ahí son, a lo mejor son 3 horas. Y luego los primeros atentados de Boko Haram en Nigeria, que estábamos también muy cerca. Entonces nos llegó una orden de que no podíamos salir a partir de las 5 de la tarde. Fue cuando conocimos a los del orfanato. Fíjate tú, a las 5 de la tarde, 7 chicos jóvenes conmigo allí, a 40 o 50 grados, horroroso. Gracias a que conocimos a los del orfanato, los chicos venían a aprender a pintar, pues pudimos entretenernos. Pero no pudimos salir, pero iban ya mentalizadas a eso. Si salen, habíamos tenido problemas. Además, nos identificaron como... Fueron a vernos unas monjas y eso, nos identificaron como católicas y por ese motivo estuvimos, digamos, como más protegidas. Yo, a mí personalmente, entiendo a gente con otra mentalidad, a mí personalmente me parece la disciplina en una actividad es importante. Sí, sí. Es importante. Esto es lo que quería... Y más en ese caso, con respecto a lo que decías, Enrique, yo nunca he colaborado cuando he hecho colaboración en un país con conflicto bélico. Pero, aunque Bolivia es un país en desarrollo y todos los países en desarrollo potencialmente tienen posibles situaciones de riesgo, pero psicológicamente te afecta. Psicológicamente tu mentalidad cambia cuando te vas a un país en el que el sistema sanitario que tú... vives y al que estás acostumbrado a trabajar, de repente ves que hay condiciones como las que te encuentras, como las fotos que nos ha puesto Isabel o como las que todos podríamos tener. Cuando yo llegué el primer año y vi el teóricamente quirófano en el que tenía que estar durante 3 semanas trabajando, a mí se me cayó el alma a los pies porque veía que no tenía prácticamente nada, salvo lo más básico e imprescindible. Era una situación en la que evidentemente en tu propio hospital, en tu contexto, no hubieras admitido como lugar válido de trabajo, pero en ese sitio lo tienes que hacer. Entiendo que colaboraciones más largas en el tiempo te pueden afectar más psicológicamente y más cuando hay peligrosidad en el país. En mi caso concreto las colaboraciones siempre eran cortas, de manera que evidentemente te involucrabas psicológicamente con la situación del país, pero no tenías tiempo suficiente como para podértelo traer, por decirlo de alguna manera, a España de regreso cuando tú volvías. Esto también tiene un apartado positivo. Yo empecé a valorar mucho más nuestras actuaciones una vez que volví de trabajar de Bolivia y vi que a veces somos demasiado generosos en lo que hacemos y que tenemos un dispendio que quizá no debería de ser el más adecuado con respecto a otras situaciones en las que ves que a veces bueno, pues un punto de sutura es importante para poder cerrar a un paciente, ¿no? Y que de repente el tenerlo o no tenerlo hace que puedas hacer una actividad médica adecuada. No sé qué piensan. Una frasecita muy corta. Yo creo que es tan absolutamente gratificante. Creo que es tan absolutamente gratificante que compensa, sí, que compensa todo. Quitando lo de los sitios en guerra, que eso es muy especial. Pero es tan gratificante que no creo que alguien que pudiendo ir no vaya no sabe lo que se pierde. La vuelta, yo creo que es muy importante que haya un apoyo. Yo que he estado 3 años en un sitio, 2 años y medio en otro, otros 2 años y medio en otro.
has visto morir a gente de SIDA en la puerta de un hospital, has visto morir a una niña de 14 años con un parto obstruido, has estado en una epidemia de cólera donde se te iban de las manos, te has enfrentado a la mutilación genital femenina, en fin, son cosas que no son habituales en tu trabajo. Las vueltas son muy duras, para mí siempre han sido durísimas, y no por estrés postraumático de guerra, porque yo no he estado en zonas de conflicto, sino por lo que es el mundo este, que es horroroso, tragártelo, ¿no? Y luego la vuelta profesional, yo creo que deberíamos intentar que la gente que vuelve, porque claro, imaginaros, después de 3 años en África, yo volvía y a los 15 años tenía que estar haciendo de médico general en mi centro de salud. Me costaba un montón. Tenía siempre amigos con los que me iba a reciclar a toda velocidad, porque pierdes habilidades, te has perdido protocolos que han cambiado y bueno, tú vienes de otro mundo, pero es que estás en otro mundo, realmente estás en otro mundo y necesitas apoyo a la vuelta profesional, psicológico y de tu entorno. Yo no tengo experiencia de estancias largas, entonces no lo sé, pero sí que soy consciente del problema que puede tener una persona a la vuelta, cuando tú has visto lo que hemos estado viviendo un día así y otro también, cómo vivimos y cómo tiramos aquí la medicación, cómo se despilfarran las gasas, eso es una cosa que me ha hecho sentirme mal, pero no conozco. Sí que quiero decir que aparte de que es muy gratificante, es peligroso. Han muerto muchos médicos en la cooperación, asesinados, víctimas de raptos y cosas de esas que hacen para negociar dinero, y a mí me parece, es una desgracia que mueran, ¿no? Pero que si mueren y ocurre esto es porque es muy meritorio no lo hacen porque es meritorio el trabajo, pero sí que saben que es imprescindible, y para mí es un motivo de alegría estar en una organización donde hay gente que da su vida de esta manera, como vosotros, que habéis dedicado mucho tiempo a muchos países durante largo tiempo, y a la gente que sabe que va a morir y se muere, que sabe que van a bombardear un hospital y se queda. Y yo creo que teníamos que hacer un esfuerzo porque por traerlo a la sociedad, por traerlo a nosotros, porque eso es una dimensión ética muy importante y de generosidad que transforma mucho la vida y que debería de ayudarnos en nuestro entorno a transformar nuestra vida y a vivir mejor, ayudarnos a ser felices, porque la gente que es buena en otro sitio, aquí también tendríamos que ser buenos y difundir para que vivamos todos un poco mejor, ¿no? Venga, ¿quién se anima? Pues si os parece, si no os animáis más, bueno, no hemos hablado de la inmigración, estamos viviendo esta salida de gente por el conflicto bélico que están llegando a Europa y que se mueren en el mar, la gente. El tema es complicado, la solución es muy difícil, ¿no? Porque no sabes, no, la gente allí no se queda porque sabe que las condiciones son de muerte, lo peor que les puede pasar. Y si tienes un hijo, pues lo que quieres es salir de ahí con tu hijo y olvidarte de tu país. En las medidas que se están adoptando, ¿creéis que son suficientes? ¿Qué vosotros que pensáis que tenéis esa experiencia, qué solución de los campos que se están montando, por lo que sabéis, por lo que habéis oído, reúnen condiciones? ¿La acogida es suficiente la que se está haciendo por parte de los países europeos o este conflicto que tenemos con la inmigración de toda esa gente? ¿Qué opináis vosotros? Yo sí que sigo leyendo el tema de los refugiados. No me parece que pueda haber una... No tengo una idea clara de por dónde pueden ir las soluciones, porque es una situación que hemos permitido que nos desborde. Si hacemos un análisis en las causas, estamos nosotros, porque las guerras las hemos provocado todas
o Estados Unidos o Europa, ¿no? El cómo se acoge a esas personas, el cómo se reciben, yo creo que no está teniendo la suficiente atención, en el sentido no de que no se dé respuestas, sino de que ni siquiera se analice cuál es el problema. La solución de cuál es el problema, porque es totalmente nuevo. Y en Alemania es que he estado, vino de Polizonte sin saberlo, debajo de nosotros una persona que había venido de Nigeria, y en el tren, pues 6 u 8 horas, debajo del asiento sin moverse, hasta que llegó a Múnich y nos encontramos con refugiados, ¿no? Entonces, una persona que hace ese trayecto, que se juega la vida, que aguanta y se entrena de esta manera después de pasar por tantos lugares donde se compra y se vende a las personas y demás, tiene una necesidad muy grande y tiene un derecho, porque el mundo es de todos. Pero yo no sé cómo administrar eso. Pero sé que Europa lo está haciendo muy mal. Creo que el convenio que ha hecho con Turquía es nefasto. Desde mi punto de vista, y hasta donde yo sé, Turquía no respeta los derechos humanos para nada, ni por supuesto respeta a los sirios, y que el conflicto que es más visible por Siria, pues no es solo Siria, es Libia, que es el país más, según la gente que yo me relaciono de cooperación o que tienen trato con estas personas, es el más peligroso del mundo, donde hay un racismo extraordinario y donde hay unos donde allí las mafias funcionan a sus anchas y vienen a España y hay conocimiento de ello yo no lo sé, no tengo respuesta, pero no estoy ni por asomo conforme, y creo que Europa lo está haciendo muy mal, y España en concreto pues está dando una respuesta muy pobre. España como un país. No, es que vamos, nuestra opinión no vale gran cosa. Bueno, es un debate, es un poco... Esto es alta, es alta política. Esto... Sí. Claro, a los residentes, ¿sería aconsejable decir a los residentes que fueran a estos sitios? Yo sí, 100%. Yo lo que he vivido también, sin lugar a dudas, es muy importante. Pero teniendo en cuenta una cosa, que su labor debe de ser la misma que la de aquí. Es decir, lo ideal es que consigamos que el mismo tratamiento sanitario que nosotros hacemos aquí, o la misma ayuda, la hagamos allí. Es decir, no sé si se me entiende lo que quiero decir. Yo te entiendo perfectamente porque me has dado en un punto clave. Que no vamos allí para hacer manos y eso, no. No hay que bajar la calidad. Debemos de intentar garantizar que la misma calidad que daríamos a una persona en nuestro hospital para solucionar un problema de una hemorragia inguinal, la demos también en el país en vías de desarrollo. Pero no es interesante, es un poco a lo que yo voy. Que ellos sean capaces, lo que habéis comentado hace un momentito, de que se den cuenta de que aquí estamos despilfarrando muchas cosas que no es necesario. Por ejemplo, cuando yo estaba en Perú, cogíamos las mallas de 30x30, las partía a las 8 de la mañana y las íbamos cogiendo por bloques, y eso lo estuvimos trazando a lo largo de todo el día. Y con el mismo punto nos valía para 57 cosas, que aquí damos un punto de tiras, se me va. Efectivamente, y utilizas 5 centímetros de esa malla y el resto. Poco la mentalidad, esa mentalidad de que efectivamente aquí estamos despilfarrando. Yo te iba a decir que en el hospital de Nuadhibu durante muchísimo tiempo ha estado yendo continuamente un equipo de no sé qué hospital de Sevilla con un traumatólogo y dos residentes. Y se ha estado renovando continuamente. Luego ya cuando con la crisis y los recortes y no sé qué, creo que eso ha desaparecido. Pero se hacía así. Uh-huh. Y era una experiencia muy buena para todos. Para todos. Para ahorrar gasas, para todos. A mí me parece estupendo incentivar y promover todo lo que queráis. Pero hay dos cosas que hay que evitar. Uno, lo que se llama turismo humanitario. De verdad que se ve. Gente que va a decir, yo vengo a pasar 3 o 4 semanitas. He hecho una manita aquí, pero lo que voy a saber es Machu Picchu.
por Dios, eso hay que evitarlo. Sí. Y se ve, y existe. Y hay otra cosa, que esta es de mi cosecha, que se llama la borrachera del cooperante. Es aquel médico o no médico que va a cooperar y de verdad es que llega ahí y parece que se han vuelto borrachos. Borrachos de poder, de superioridad, de yo sé cómo hacer todo. Es una cosa horrorosa. Entonces, yo creo que tampoco el vale el todo, vale todo. Ala, vámonos, vámonos, vámonos. No. Hay que saber a qué va uno, qué quiere hacer, por qué va, con quién. En fin, que no es un juego, ¿eh? No se trata... Si uno quiere hacer turismo, que vaya y haga turismo. Pero eso es otra cosa. Ya, pero por favor, ¿qué consejo daríais a una persona, como podría ser yo, que creo que todavía estoy útil y que puede hacer una tarea de voluntariado? O sea, ¿a quién se dirige? ¿Cómo empieza? Porque yo tengo un poco la sensación de que lo que yo sé allí no puedo desarrollarlo ni puedo hacer nada y además tengo miedo. O sea, esa es la realidad, ¿no? Sí. Señor, si Rodríguez, me permitís... Si te cuento cómo estaban las UBIs del Cairo y las UBIs del sur de Luxor, que eso sí que las visité yo por otro tema que había de... hay muchísimas cosas que tú podrías aportar, porque muchos especialistas, alguien lo ha comentado, es que parece que es más de medicina general o quizá los especialistas parece como que se quedan un poco al margen. Yo creo que hay muchas tareas que podéis aportar, por ejemplo, en formación. Es que es capital, es que es capital. Si me permites, en Yolanda, la que es en la oficina, precisamente esta pregunta que has hecho es para lo que están ellos, ¿no? Para resolver el nivel de implicación, el riesgo que quieres asumir, hasta dónde quieres llegar, el tiempo, cualquier duda, ellos están desmitificando también pues lo que acaba de decir Nine, ¿no? de intentar hacer ese registro y también intentar decir que no a determinada gente, pues porque tiene un perfil que no, que lo está haciendo porque hace turismo o porque tiene un trastorno mental o que eso, incapacitarle para que, al igual que se le puede incapacitar aquí, allí tampoco lo puede hacer. Pero toda la información, lo primero que entres en la página web de la fundación, en la OMC, la tienes, ahí te vienen todos los apartados, tienes, y que si realmente tienes interés, que hables con ella y le digas, mira, yo tengo experiencia en la UCI, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, y yo puedo... Eso. Y ella te va a orientar y te va a decir dónde te podrías encajar y si vas a hacer una actividad más asistencial, una actividad, como dice Nina, docente, o de eso. Ahí, esta oficina está montada precisamente para esto. Y ya te digo, de toda España y con unas experiencias muy enriquecedoras, porque ya lleva unos añitos. Yo creo que sí que vale la pena. Yo te animaría, María Jesús, de verdad, porque es una experiencia que marca un antes y un después en tu vida. O sea, sí. Cuando uno empieza a colaborar, se le mete un gusanillo en el cuerpo y quiere seguir haciéndolo. Súper importante, si no tienes ningún conocimiento, que seguro que lo tienes, evidentemente, pues en tu ámbito de intensivos, de otras ONGs, de compañeros, la Fundación de la Organización de Médicos, que efectivamente te pone en ese sentido en conocimiento o en contacto con el resto de gente, y sobre todo, muy importante lo que decía Inés, saber a lo que vas, conocer el objetivo de la colaboración que vas a hacer, saber con qué compañeros vas a estar o con quién vas a estar acompañado, en qué lugar te vas a mover, en qué ámbito te vas a mover, y saber que tu colaboración siempre va a ser bienvenida, porque evidentemente tu experiencia profesional, técnica y a todos los niveles siempre va a ser superior a la de cualquier país en vías de desarrollo. Y saber si vas a poder volcar más tu ayuda en la labor meramente asistencial y técnica o si la labor va a ser de promoción y de formación de los médicos de allí. Pero siempre va a ser posible. La última intervención, Isabel, cortita, que son las 8:30, ya llevamos 2 horas. Matizando un poco lo que ha dicho, saber a lo que se va, evidentemente, pero con una mente muy amplia para saber que sobre los papeles las cosas muchas veces no tienen nada que ver con lo que va a ocurrir allí. Saber a lo que se va en el sentido, voy a prestar un servicio, voy a dar mi tiempo, voy a compartir mi tiempo con lo que yo sé, con esta gente, hacer este programa, pero que sobre el terreno... Luego las cosas hay que saber, ser muy abierto para poder
ir encajando las cosas y poder dar de sí todo lo que tú tengas dentro. Bueno, que conste que llevamos 2 horas. Por mí seguiría más, porque la verdad que yo, que soy ajeno, casi todos los que estéis aquí habéis participado, me ha impresionado. Lo lamento muchísimo, muchísimo que este salón de actos no estuviera lleno. Hemos tenido, en relación a la pregunta que ha hecho Javier, hemos tenido especial interés en que los nuevos residentes, el día jueves, día 23, les vamos a hacer la bienvenida con un acto y demás. Hemos tenido especial interés en que estuvieran ellos aquí esta tarde, ¿no? Porque mi hija, que también está estudiando medicina, está muy motivada y estoy gestionando para ver dónde va. Y los chavales jóvenes, yo creo que todos tienen que ver, conocer y irse introduciendo en este aspecto de colaboración internacional. Muchísimas gracias, lo habéis hecho muy bien. Gracias.